Diálogo sobre el propósito interior. El siguiente diálogo condensa numerosas conversaciones que he mantenido con personas que estaban buscando el verdadero propósito de su vida. Algo es cierto cuando ese algo resuena y expresa tu ser más íntimo, cuando está sintonizado con tu propósito interior. Por eso lo primero que hago es dirigir su atención hacia su propósito interior y primario. No sé exactamente qué, pero quiero algún cambio en mi vida. Quiero expansión. Quiero hacer algo que tenga sentido. Y sí, quiero prosperidad y la libertad que eso proporciona. Quiero hacer algo importante, algo que tenga trascendencia en el mundo. Pero si me preguntas qué quiero exactamente, tendré que decir que no lo sé. ¿Puedes ayudarme a encontrar el propósito de mi vida? Tu propósito es estar sentado aquí y hablar conmigo, porque aquí es donde estás, y eso es lo que estás haciendo. Hasta que te levantes y hagas otra cosa. Entonces, eso se convertirá en tu propósito. Así que mi propósito es estar sentado en mi oficina durante los próximos 30 años. Ahora no estás en tu oficina, de modo que ese no es tu propósito. Cuando estás en tu oficina haciendo lo que hagas allí, ese es tu propósito. No para los próximos 30 años, sino por ahora. Creo que aquí hay un malentendido. Para ti propósito significa lo que estoy haciendo ahora. Para mí significa tener un objetivo general en la vida. Algo grande e importante que dé sentido a lo que hago. Algo que represente una diferencia. Y no es manejar papeles en la oficina, eso lo sé. Mientras no seas consciente del ser, buscarás sentido solo en la dimensión del hacer y del futuro, es decir, la dimensión del tiempo. Y cualquier sentido o realización que encuentres se disolverá o resultará que era un engaño. Invariablemente será destruido por el tiempo. El sentido que encontramos en este nivel solo es verdadero relativa y temporalmente. Por ejemplo, si cuidar de tus hijos da sentido a tu vida, ¿qué ocurre con ese sentido cuando ellos ya no te necesitan y puede que no quieran ni escucharte? Si ayudar a otros da sentido a tu vida, dependes de que otros estén peor que tú para que tu vida siga teniendo sentido y tú puedas sentirte bien contigo mismo. Si el deseo de sobresalir, vencer o triunfar en tal o cual actividad te aporta sentido, ¿qué pasa si nunca ganas o si tu racha triunfal se termina un día? ¿Cómo ocurrirá? Entonces tendrás que recurrir a tu imaginación o a tus recuerdos, una manera muy poco satisfactoria de dar un poco de sentido a tu vida. Triunfar, en cualquier campo, solo tiene sentido cuando hay miles o millones de personas que no triunfan, de modo que necesitas que otros seres humanos fracasen para que tu vida tenga sentido. No estoy diciendo que ayudar a otros, cuidar de tus hijos o esforzarse por lograr la excelencia en cualquier campo no sean cosas que valga la pena hacer. Para muchas personas forman una parte importante de su propósito exterior, pero el propósito exterior por sí solo es siempre relativo, inestable y no permanente. Esto no significa que no te debas dedicar a esas actividades. Significa que deberías conectarlas con tu propósito interior y primario, para que fluya un significado más profundo en lo que haces.
Si no vives sintonizado con tu propósito primario, cualquier propósito que te plantees, aunque se trate de crear el paraíso en la tierra, será un plan del ego o acabará destruido por el tiempo. Tarde o temprano, provocará sufrimiento. Si no tienes en cuenta tu propósito interior, el ego se colará en todo lo que hagas, aunque parezca espiritual, y afectará la manera de hacerlo, y los medios corromperán el fin. El dicho popular, el camino al infierno está pavimentado con buenas intenciones, alude a esta verdad. En otras palabras, lo primario no son tus intenciones ni tus acciones, sino el estado de conciencia del que surgen. Cumplir tu propósito primario es sentar las bases de una nueva realidad, de un nuevo mundo. Una vez que está establecida esa base, tu propósito exterior se carga de poder espiritual, porque tus objetivos e intenciones están en unidad con el impulso evolutivo del universo. La separación del pensamiento y la conciencia, que es el núcleo de tu propósito primario, ocurre mediante la negación del tiempo. Naturalmente, no estamos hablando de la utilización del tiempo para propósitos prácticos, como fijar una cita o planear un viaje. No estamos hablando del tiempo del reloj, sino del tiempo psicológico, que es el arraigado hábito mental de buscar la plenitud de la vida en el futuro, donde no se puede encontrar, y no hacer caso del único punto de acceso a ella, el momento presente. Cuando consideras que el principal propósito de tu vida es hacer lo que haces o estar donde estás, niegas el tiempo. Esto proporciona un poder enorme. La negación del tiempo en lo que haces proporciona también la conexión entre tus propósitos interior y exterior, entre el ser y el hacer. Cuando niegas el tiempo, estás negando el ego. Todo lo que hagas lo harás extraordinariamente bien, porque hacerlo se convierte en el punto focal de tu atención. Entonces, tu actividad se convierte en un canal por el que la conciencia entra en este mundo. Esto significa que hay calidad en lo que haces, hasta en los actos más simples, como pasar las páginas de la guía telefónica o cruzar la habitación. El principal propósito de pasar las páginas es pasar las páginas. El propósito secundario es encontrar un número de teléfono. El principal propósito de cruzar la habitación es cruzar la habitación. El propósito secundario es coger un libro que hay enfrente, y el momento en que coges el libro, eso se convierte en tu propósito principal. Tal vez recuerdes la paradoja del tiempo que mencionamos antes. Todo lo que haces necesita tiempo, y sin embargo, siempre es ahora. Así que, aunque tu propósito interior es negar el tiempo, tu propósito exterior implica necesariamente un futuro y no podría existir sin el tiempo. Pero siempre es secundario. Cada vez que te pones ansioso o estresado, es que el propósito exterior ha tomado el mando y has perdido de vista tu propósito interior. Has olvidado que tu estado de conciencia es lo primario. Todo lo demás es secundario.